Y, y muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Rome Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal del Marvel Ultimate de Alianza 3. En el día que me propusieron el mejor equipo de X-Men, vale. Sin duda, creo que es en, en lo que a pasiva se refiere, eh, porque además me pusieron la limitación de que tuviera que estar Rondador Nocturno y Gambito, vale. Pues sin lugar a dudas, yo diría que esta es de las mejores combinaciones. Eh, rondador nocturno, Gambito, cable y coloso. ¿Por qué? Pues básicamente porque sacamos beneficio de Patrulla X. ¿Vale? Obviamente. Sacamos beneficio de luchadores ágiles por rondador nocturno. Por rondador nocturno, perdón. Y por eh, Gambito, ¿Vale? Sacamos eh, beneficio de X-Force por rondador nocturno y cable. Y creo que sacamos algún otro trime. Otro sí, sacamos. Eh, eh, beneficio por nueva patrulla X con rondador nocturno y coloso Y metales pesados con, rondador, con cable y coloso, ¿vale? Creo que no sacamos ningún beneficio más Sí que a lo mejor pues yo me decantaría más por algo así Patrulla X primera clase con magneto, cíclope, eh, fénix y iceman, ¿vale? Eh, si quitamos la limitación de gambito y rondador nocturno ¿Vale? Cambiaría todo el equipo. La verdad es que cambiaría todo el equipo. Porque es que fijaros. Eh, perdón, este no es el botón. Este tampoco. Venga, muy bien. ¿Veis? Aquí eh, he buscado un poquito el que esté un poquito en el tema combinado. Eh, las pasivas. Pero si me dijerais, oye Romeo, ¿cuál crees para ti que serían los mejores X-Men eh, que hay? ¿Vale? Eh, indudablemente Fénix para mí es el mejor personaje del juego, indudable. Pero sí que es cierto que en esta combinación no nos daría muchos beneficios de manera pasiva. Magneto también es un gran eh, personaje como X-Men. Pero lo mismo, no nos daría mucha pasiva. Deadpool también, pero se me antoja un poco flojo en este equipo, ¿vale? Yo si tuviera que elegir X-Men diría eh, Tormenta, o sea, Tormenta, perdón, Fénix. Lovez no. Eh, luego, si acaso me decantaría, tal vez por. Uh, un poco complicado. A lo mejor sí que aquí le metería un gambito o un coloso. Vale, más bien un coloso. Y como personaje, así que más. Uff. Uh, tormenta tampoco estaría mal en este equipo. Vale, pero con las limitaciones que me habéis puesto. Rondador nocturno, gambito, cable y coloso. Vamos a hacer una prueba en. Eh, aquí mismo. Aquí mismo, compañeros eh, Pues aquí ¿Quieres retomar la historia de este punto? Sí, da igual Básicamente yo creo que Podrían hacer buen team así Bueno, uff Igual no tenía que hablar de la historia Saltar Vale Ya os digo Sobre todo pensando un poquito en las pasivas No tengo los personajes subidos Obviamente eh, No van a ser igual de desarrollados Que los que tengo a nivel 300 Pero Ya os digo Es muy buen equipo Volvemos a la misma eh, dependiendo de las pasivas, como las llevamos, en plan eh, X-Men, X-Force, eh, Metales Pesados, eh, un montón de combinaciones que nos dan, eso, habilidades o estadísticas que, uf, igual he cogido la misión más oscura del planeta, ¿sabes? Igual he cogido la misión más oscura del planeta. Vamos a ver si cogemos otra misión o hacemos una, mira, una misión secundaria, va mismo. Uy, no, quito, 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 quito. Casi le perdimos, loco. Casi me cargo 300 horas de juego. Aquí mismo. Vamos a menos sencillo. Si esta, esta, ahí está. 40 enemigos o más, no. ¿Cuál era? Ay, ¿cuál era? Magia oscura. Fauces negras. Buah, no me acuerdo ahora cuál era la, la, la que me gustaba a mí. Contra el Juggernaut. Oleadas, 200 enemigos. Estas a mí me gustan a mí. Contra 200 enemigos, noño, que nos explote la consola. Ya os digo, si planteásemos de otra manera, en plan tematizado de otra manera, en plan única y exclusivamente X-Men, pues ya os digo, Fénix, Lobezno, Coloso y Tormenta. Serían los que para mí personalmente eh, destacarían más, ¿vale? Te harían mejor juego. Eh, incluso, si quieres cambiar la tormenta por Magneto. Eh, también Pero ya os digo, aquí tenemos multitud de variedades, multitud de. A mí es lo que me mola es un juego de aporrear, pero que tiene, tiene su miguita, ¿vale? Tiene su miga a sacar todo, conseguir todo. Eh, intentar desarrollar unos, un, un, Una build de personajes Pues un poco más potente. jugar por cierto, no sé por qué eh, Primero, se si me oye tan bajo el juego. También lo que consigues a la hora de. ¡Oh, madre mía, el daño, el daño es insano, eh. El daño es que es insano. Vale, vamos allí, Ax, compañeros. Es que os digo, tener, buscar un poquito un equilibrio de personajes y tal. Yo creo que es la base de este juego. Por lo menos para mí, ¿eh? intentar, pues eso, ya no es simplemente eh, le vea a los personajes, sino equiparle los ISOs eh, que mejor le vengan al personaje. Pues obviamente, a un personaje que va a castañas físicas como rondador nocturno, eh, meterle crítico o meterle daño, pues estaría bien. Incluso robo de vida mmm, podría estar bien. Cosas así eh, son la verdad la que te hace que este juego pues, triunfe. Bueno, vamos un poquito con, con cable. Fijaros que encima lo, lo bueno que tiene esto, el tener los equipos así de, de bien buildeados, es que siempre vas a tener más fácil el, el ataque co colaborativo. Muchas veces, pues eh, hay personajes que no tienen sinergia, no te hacen ese ataque colaborativo, la verdad es que son unos muy pocos. Pero cuanto más sinergia tengas, pues más haces el ataque. No me refiero a este, al ataque definitivo, sino al ataque de, de cooperar entre dos héroes, ¿vale? Mía, madre mía, niño, madre mía. Vaya, vaya team, hemos hecho. Además, la ventaja que tenemos es eso: porque tenemos este coloso que soporta vientos y mareas. Y aparte, yo creo que tiene bastante buen daño. Pum, ¿veis? Fijaros qué área, chaval. Fijaros qué maldita área. Por cierto, si me queréis eh, poner algún reto más así, en plan, eh, un equipo basado en ciertos personajes, bueno, pues primero que sepáis que tardo un poco porque eh, siempre busco. Eh, que sea el equipo perfecto, óptimo en todos los sentidos, ¿vale? Eh, reiniciar, reiniciar. Siempre busco que sea el mejor equipo de verdad, que no, no diga del tiempo después, Uf, pues es que me arrepiento porque tenía que haber dicho estos otros o tal. No, no me gusta a mí ese, hacer ese tipo de contenido, porque si lo hago, lo hago bien. O sea, que ya os digo... Pues a lo mejor, pues eso tarda una semana, tarda unos días. No lo voy a hacer inmediatamente porque esto requiere probar, eh, prueba de error. Porque muchas veces, a lo mejor, aunque te den muchas pasivas, eh, no te merece la pena. O a lo mejor, de al revés, aunque no te den muchas pasivas, te merece la pena. Es un poco lo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y ya os digo, el equipo, el equipo va fino, el equipo va muy fino. Porque. Sí que es cierto que no tenemos muchas áreas, eh, pero lo suplimos con un coloso que es tanque y el que a cada mayores te da un montón de áreas. Siendo tanque, siendo un personaje que es de, de, de golpeo puro y duro, sí que es cierto que Gambito nos da un poquito el, el juego de a distancia. Pero que aún así no, no es como, como un Fénix, como un Magneto. Que dirás, Romeo, qué pesado eres con Fénix y con Magneto. Lo habéis probado, lo habéis probado. Y ya os digo, también es cierto que, que suplimos muchas de las carencias que yo busco al hacer un equipo con, con Rondador Nocturno, porque es un personaje que sí que me gustaría subir, porque eh, considero que es de los mejores que hay de, de, de daño físico. O sea, como sabéis, siempre busco un daño físico, siempre busco un daño de área, un tanque eh, y algo que me soporte o que me complete un poco el, el equipo, ¿vale? Y el rondador nocturno es que te hace dos funciones, te hace la de romper eh, resistencias por el ataque físico. Y la verdad es que los ataques que tiene, que no tienen bastante mala... no, no tienen mal área, pues te ayuda a quitar pues ese magneto, ese fénix que necesitamos en el equipo. Y oye, la verdad es que estoy bastante contento con, con el resultado, eh. No tenés nada más que ver, nosotros estamos aquí pegando de chill, de chill tranquilamente, y aquí pues no tienen oportunidad ninguna. Madre mía, sinceramente, ¿cuándo, ¿cuándo Marvel va a volver a sacar un juego con esta calidad, igual de bueno que este? Sin más, el equipo funciona, el, el equipo yo creo que podéis hacer el desafío más bestia que queráis, que os va a funcionar, claro. Eh, volvemos a la misma. En este juego el 90% del equipo es como tengas los niveles, necesitas levearlo. ¿Qué pasa? Que ese 10% del de, de, de equipo, que es eh, le, la elaboración del equipo, os va a ayudar a que subáis la experiencia. Por lo tanto, eh, un equipo como este lo podéis jugar, lo podéis irle veando así, que no os va a contener mayor dificultad, porque, pues por ejemplo, pues si te haces un equipo con menos sinergias entre sí, con menos estadísticas eh, pasivas y básicamente más flojo. Espero que de verdad os haya gustado. A ver si me ofrecéis algún otro reto más que podamos completar en el canal, algún desafío o alguna guía que se os ocurra. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay que digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Akur, Benur!